amiguitos, muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hacer este nabo que tenemos aquí. Es un nabo dulce damuchi. Hoy haremos este delicioso banchan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso lo puedes conseguir en una tienda asiática, ya sea coreana, japonesa. Es muy fácil que lo encuentres. Este me costó 60 pesos y es un nabo, viene por mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a abrir. Y solo voy a usar uno, ¿ok? ¿Qué necesito? Unas servilletas para secar un poco la humedad que tiene. ¡Tatán! Aquí está mi servilleta. Y voy a secar un poco. No se queda pegado para nada, ¿eh? Ok, puede ser que el nabo que tú consigas venga completo. ¿Qué haces? Partimos por mitad. Los míos ya vienen cortados en mitad. De aquí voy a cortar en medias lunas. Alrededor de medio centímetro. No. Como 3/4 partes de un centímetro. ¿Alcanza a verlo? Ok, todas mis medias lunas las voy a poner en mi contenedor. Las voy a ir separando un poco para ahorita que mezclemos. O sea, como un poquito más fácil, la cuchara entre completamente bien y todo. Ok, ¿qué necesito? Aceite de ajonjolí. Este aceite de ajonjolí me encanta. Es casero. ¿Dónde lo encuentras? Este lo traje de Querétaro. De la Asian Market de Querétaro. Ok, puse una cucharada de aceite de ajonjolí. Voy a utilizar 3/4 cucharada de chile guajillo, chile ancho, chile mirasol. Como lo conozcas, es este, solo está en polvo. ¿Qué necesito? Gochujang. Es opcional. Si lo tienes en tu casa, lo puedes conseguir. Qué bueno, si no, no hay ningún problema, vamos a agregar 3/4 cucharadita de azúcar. Si lo tienes, vamos a poner una cucharadita. Y vamos a poner una cebollita cambray en rebanadas. ¿Qué voy a hacer? Voy a mezclar de a poco. Y ahora voy a usar mi mano. Yo creo que es el mayor instrumento en la cocina coreana para mezclar, ¿sabes? Ya sabes, esta manera como de dar un masaje firme y suave. Y tan tan, ya así de fácil estamos listos para servir. Así que vamos a servir. Pues ya, ha quedado nuestro banchan del día de hoy. Solo vamos a poner un poquito de ajonjolí a nuestro damuchi. Y listo, ya está listo. Muchas gracias por mirar este video. Ojalá que la próxima me acompañes. Por favor, suscríbete, comparte y dale un like a este video. Déjame cualquier comentario, cualquier duda en la cajita de los comentarios. Bye.